Hola leones, bienvenidos a mi canal. En este video tutorial os voy a enseñar cómo poner superíndices y subíndices en Excel. Para ello, lo que yo voy a utilizar es un documento Excel de mi trabajo final de grado hace 3 o 4 añitos, ¿vale? Entonces, voy a coger un Excel donde aparezcan gráficas o valores que necesiten índices o subíndices y os voy a enseñar cómo ponerlos, ¿vale? Bueno, yo lo tengo aquí abierto, es este Excel de aquí, ¿ok? Y os voy a enseñar cómo realizarlo. Voy a quitar un poco el zoom para que veamos todo un poquito, ¿ok? Vale. Vale, lo normal y lo tradicional es poner los índices y subíndices de esta manera, ¿ok? Pues o bien con una flecha para arriba indicando que el 3 debería estar arriba, o una flecha para abajo para indicar que el 3 está abajo. Como podéis observar, aquí nos aparece el, como en Word, que os debería aparecer el índice o el subíndice. Esto es para aumentar el tamaño de letra y esto es para bajarlo. Entonces nosotros vamos a borrar este 3 de aquí, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es irnos a la flechita de aquí, ¿ok? Nos vamos a la flechita y pone superscript, subscript. Esto en español sería superíndice y el índice abajo, ¿vale? Vamos a darle a super, ¿vale? Y vamos a darle a ok. Escribimos un 3 y está ahí, pero en la celda nos aparecería arriba, ¿ok? Ahora ya le volvemos a dar a normal y ponemos el paréntesis, ¿vale? Y ya estaría. Aquí se vería, no sé si lo veis bien, en esta celda se vería el índice arriba, aunque en la cajita esta del texto aparezca así, aparece con el índice arriba en la celda, ¿ok? Ahora vamos a ir a las gráficas. En este caso, bueno, pues tengo una gráfica de densidad, ¿vale? Mismo caso. Lo que pasa es que tenemos el 3 de igual manera, ¿vale? Está en vertical, así que se ve un poco mal, pero bueno, vamos a intentar poner el 3 arriba de la misma manera, ¿vale? Vamos aquí, le damos a super, ok, un 3, ya está. Y apaño. Lo vemos, ¿no? Perfecto. Espero que os haya gustado el tutorial para poner superíndices. Ahora vamos a hacer el de subíndices para demostrar que también funciona. Y cerramos el tutorial, ¿vale? Vamos a ir a sub, le damos a OK, ponemos un 3 y ya estaría abajo. Lo vemos, ¿no? Vamos a hacer zoom para que lo veamos mejor. Aquí tenemos el subíndice y aquí tenemos el superíndice, ¿ok? Bueno, este es el tutorial. Si os ha gustado, dadle un like, suscribiros a mi canal para más contenido y nos vemos en la próxima. Hasta luego.